Esto es La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información deportiva. Noticias deportivas. La presencia de 3.500 aficionadas iraníes está asegurada en las gradas para el partido Irán-Camboya del 10 de octubre, clasificatorio para el Mundial 2022, informó la agencia oficial IRNA. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, la FIFA, firmaron un acuerdo de colaboración de 4 años que tiene el objetivo de promover un estilo de vida saludable a través de ese deporte, con medidas como la prohibición de fumar en eventos organizados o patrocinados por esa organización deportiva y en estadios. La basquetbolista mexicana Paola Longoria dio un paso más rumbo al título 100 de su carrera profesional, esto al clasificarse a las semifinales del US Open, donde enfrentará a la también mexicana Montserrat Mejía. El Master 1000 de Shanghái, la gran cita del tenis en China, arranca este domingo con el serbio Novak Djokovic número 1 y el suizo Roger Federer número 3 como favoritos, después de que el español Rafael Nadal número 2 confirmara que no participará en el torneo por problemas físicos. Los Pacers de Indiana y el conjunto de Sacramento han disputado el primer partido de la historia de la NBA en la India, en un choque disputado en Bombay y que han llevado a los primeros planos tras una prórroga de 132 puntos a 131. El choque se enmarca en la recién empezada pretemporada de la NBA. El próximo 27 de octubre, en las instalaciones del Autódromo Hermano Rodríguez, el espectáculo oaxaqueño La Guelaguetza será pieza angular para dar colorido al máximo evento del automovilismo a nivel mundial. Esto fue La Expresión, la noticia en tiempo real, con lo mejor de la información deportiva.